O sea, yo creo que las redes sociales, desde el punto de vista de los candidatos, y para eso o sea, podemos hablar de datos, no es solo mi percepción, no es el lugar, no son el lugar para hablar de ideas. Ni Facebook, ni TikTok, ni Instagram lo usan las campañas, ni lo usaron en esta primera ronda electoral para hablar de ideas. Alguna gente habrá encontrado otros espacios, otros candidatos nunca hablaron de ideas, pero las redes sociales no lo son. Es más como ese es un lugar más como de performance, de nuevo, si me permite la expresión, más que de discusión de ideas. Y eso lo venimos rastreando desde la elección del 2018 y en esta elección también. Es decir, ¿qué porcentaje de las cosas que las y los candidatos hablan tienen que ver con su plan de gobierno propiamente? En redes sociales no es ese lugar. Y tampoco lo es, si te fijas en los comentarios de la gente, las respuestas de las personas no están orientadas a decir, ah, el plan de gobierno de esta persona. Ocasionalmente alguien lo va a tirar, pero usualmente no es lo que ocurre.